Señores, pues esto es el Versus. Ya le vamos a marcar al Freddy Castillo. Al Freddy, al Freddy, para que se escuche medio chacalón. Al Freddy, al Freddy. Le vamos a marcar a Freddy. Hoy va a ser un programa en el Versus del día de hoy. Va a ser breve, pero con mucho gusto, como siempre. Un poquito de ruido se va a escuchar, pero pues bueno, ahí andamos. Creo que sí, hermano. ¿Qué onda, hermanito? Bienvenidos, banda. ¿Cómo estás, hermano? Pues aquí, mira, saludándote, carnal. ¿Qué andas haciendo? Cuéntame. Estoy aquí sentado en mi mansión, frente a la alberca. No digo alberca, albercota, cabrón. Qué bueno, hermano. Sí. Me da gusto que tengas una albercota. Mientras no sea, le quites la A, la L y le pongas una G y una T y le quites la R, güey. Bueno, ya entendiste, ¿no? Ya entendí. Y cuéntame, hermano, ¿tú cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí, iniciando el Versus del día de hoy, hermano, pues nada más para darle brevedad al asunto de hoy y decirle a toda la gente que esto ya se va, aparte de que estamos en directo en Twitch, se va directamente al YouTube, así automáticamente en cuanto le ponemos stop a la grabación, lo subimos al canal de YouTube, el cual ha estado aumentando los suscriptores, hermano. También para platicarles, ¿no?, del tributo que hiciste el pasado jueves, me parece, ¿no? ¿Qué día aventaste tu directo? El sábado. Sí, a Ronnie James Dio, conmemorando el día de su fallecimiento. Ya 2 días después, pero lo lanzamos, hermano. Sí, aparte, estuvimos 2 orejotas, ¿no? 2:50, hermano. Nos aventamos 2:50. La verdad, sí. Sí me fui de gane. A ver, cuéntame. ¿Se quedó ya en el canal? Ahí ya cualquier persona puede entrar. Sí, claro. ¿Y el copy? ¿No hubo bronca de copyright? No, fíjate. Eso es lo que me sorprendió. Porque hicimos un canal en Mixcloud de la Nación del Metal para que los que se vayan censurando, ahí los vamos a estar subiendo. Y de hecho, ese día yo subí los 2 videos a ambas partes. Dije, me lo van a censurar en YouTube. Y para mi sorpresa fue de que le puse en directo y no me lo censuraron, ¿no, hermano? Pues qué bien, hermano, perdón, es que acá algo se puchó y empezó a sonar música, no sé por qué, pero bueno. Entonces no hubo censura, qué bueno. Entonces, más de 2 horas del especial a Ronnie James Dio. ¿Es la primera vez que haces un especial al maestro de la voz? No, de hecho, antes de llegar a Metal Corrosivo, en el programa Freddy Metal Show, cada año le hacía un tributo. Pero era máximo como 15 minutos. Si acaso ponía 3 rolas. Era como una especie de cápsula, tributo, como se le llame. Qué bien. ¿Y qué tal la respuesta de la gente? Pues, en verdad, muy excelente. Quiero agradecer a toda esa raza que estuvo conectada. Estuvo mandando mensajes, ya sea Facebook o YouTube. En verdad, muchas gracias por escucharnos. Espero que les guste esta nueva forma de transmitir los programas. Pero si no hay transmisiones, porque nos censuraron, y las estaré siempre poniendo allí en nuestro canal de YouTube.
Si nos censuran, Virus. siempre les voy a estar poniendo dónde está el enlace para que escuchen el programa. Y si no, y si tienes canal en Mixcloud, síguenos tanto a Metal Corrosivo y a La Nación del Metal. Dale follow o qué es, Roy, en Mixcloud. Bueno, suscríbete. Dale al cuadrito azul que viene ahí a un lado. Ahí estamos subiendo todos los episodios de La Nación del Metal. Estamos avanzando en cuestión de tecnología. Y también quiero informarles que llega Warbringer y Enforcer acá a Monterrey, Nuevo León, México, este próximo sábado 29 de agosto. Hace unos instantes casi que Entertainment nos dio esa excelente noticia, ¿verdad? Se pone con madre. Y pues compren sus boletos. El costo del boleto es de 650. Y hay una preventa que está en 550, banda, para que se alisten. Ya estamos rumbo al México Metal Fest, que también en La Nación del Metal, tanto por Metal Corrosivo y por nuestro canal de YouTube, estamos haciendo cada mes un especial a este magnífico festival. Ahora que le toca la parte macabrona a mi buen hermano Roy de presentar al Not Fest Meeting Force Fest, ¿o cómo se llama esa chingadera? La semana pasada no se pudo hacer el versus y quedamos que íbamos a hablar, ¿no? Del anuncio, que ya tiene unas semanas, se anunció hace 8 días el NotFest, con apoyo del Force Fest. Y íbamos a hablar, ¿no, hermano? De ese pedo. Bueno, ahorita vamos Sí, a de retomar hecho. para platicar. Pero fíjate, para no notarnos en Enojados. favoritismo, no en favoritismo de nadie, hay que ser neutrales, ¿no? Para todo. Hay que dar Sí, claro. una opinión no óptima y fría, porque al final de cuentas, pues, lo que se está haciendo aquí es comunicación, hermano. Hay que platicarle a la gente como, pues, nuestros puntos de vista independientes, cada uno de nosotros. En este caso, pues, yo creo que es un punto bastante igualitario, porque somos dos personas que radican en las zonas donde se Diferente está llevando porte. esta competencia, porque al final de cuentas yo ya no lo estoy viendo como festival. Yo me acuerdo, hasta el 2017, el NotFest y el Hell and Heaven había respeto, tanto en fechas. Salía uno y el que seguía, se esperaba que hiciera su publicidad, que se llevara a cabo el festival, y ya que terminaba todo su desmadre, se anunciaba el que seguía. Eso estaba muy bien para todos, para el público, para, en este caso, pues yo me imagino la agenda de las bandas, para el marketing detrás de cada uno de los festivales. Pero sí, ahorita a mí se me hace una pinche grosería. Y sin darle favoritismo al México Metal Fest. Al final de cuentas, pues es un festival que está a casi 1000 kilómetros de mi zona. ¿Qué tanto me puede importar, no? Pero sí, se me hace un favoritismo, un ataque, una competencia en la que solamente está ganando el dinero, pero nosotros como espectadores, como fanáticos, como quienes compramos los tickets de los festivales, pues no nos están respetando, ¿no? Al público, no se está respetando al público. Se están viendo muchos intereses económicos, en este caso, por parte del NotFest, y al fusionarse con el Force Fest para pisotear. Hagamos de cuenta que la del 1 de diciembre está perfecta, ¿no? Porque es una fecha libre, pero la del 30 de noviembre había sido anunciada, me parece que desde diciembre, ¿no, hermano? O enero, no me acuerdo, allá en Monterrey. Sí, de hecho, acá se anunció mucho antes Ajá, mucho antes, ¿cuánto tiempo? de diciembre, hermano. El festival fue en octubre, para primeros de diciembre ya estaba la fecha. Y para principios de enero, primeritos,
se lanzó la primera banda. Y así sucesivamente se fue lanzando el cartel. Y es como tú dices, vamos a dar nuestra opinión como profesionales que somos. Para mí, yo coincido contigo, esto ya es más que una guerra declarada hacia el México Metal Fest. Yo no tengo nada en contra del Not Fest, sinceramente. Contra el que sí lo traigo es contra los organizadores, porque yo sé que lo Not Fest va a ser calidad, hermano. Yo lo sé. Pero en esta ocasión Live Talent compró los derechos del festival. Y ellos sabiendo que el México Metal Fest es el 30 de noviembre, aún así se empeñaron a meter a huevo algo ese día. ¿Qué les costaba? ¿Una semana antes o una semana después? O si no, otra fecha. Pero no, a huevo tienen que meter un festival el 30 de noviembre. Cuando la realidad es que el México Metal Fest ya tiene prácticamente vendido casi todo su boletaje, hermano. Ya tiene la zona preferente agotada. Lleno total en preferente. En general quedan muy pocos boletos para que echarles mentiras a toda esa raza. Y yo sé que la raza la que no alcance boleto se va a ir al Not Fest y al Ford Fest. Pero en realidad es una guerra sucia contra una gran promotora que viene haciendo las cosas bien. Y lo que pasó durante la semana previa a este podcast fue de que no sé si conozcan a Suma Infierno o Inferno, no sé cómo se llama. Sumo inferno. Bueno, ese vato que sinceramente sí me enojé y sí le puse no mames. Y que me también me la contestó igual. Y al final sí ¿Pero me qué, el qué puso. hizo? ¿El qué hizo? O sea, empezó a insultarme. ¿Cuándo y por qué? ¿Cuándo? Porque No, fue cuando ¿cuándo publicar. primero? Porque dijiste ¿cuándo? ¿Por qué? No, ¿cuándo? Y después el por Ah, qué. cuando la semana pasada nos peleamos ahí en su paginita. Pero, ¿quién? Pero no me acuerdo. O sea, ¿con el administrador de Suma Inferno o Con el con él? dueño, con el Pero él, dueño. ¿cómo está en? Supongo que estás hablando de Facebook. ¿Cómo está en el perfil de Facebook? ¿Su nombre? Facebook, no me acuerdo, pero ahorita te lo investigo de volada. No, no, no. Bueno, Es... me refería a que si tuviste esta riña con el administrador de la cuenta de Suma Inferno o con el cuate este de su cuenta personal. En las dos partes, hermano. ¿Y cuál es la bronca de él? ¿Por qué él se fue a echar nada más andaba de hocicón diciendo, criticando al Domination? O sea, este cuate es tóxico hasta la verga. Con todo mundo avienta mierda. Y le quedó mal a la gente porque él hizo el Luciferum o no sé qué madre y valió pito porque lo anunció justamente en la fecha de los Osmium, porque también es tóxico hasta la verga. Lo anunció donde iba a estar Semican, estas bandas, y no lo pudo realizar. O sea, desde ahí. De hecho, hermano, es el mismo organizador de Not Fest y Ford Fest. ¿Para qué engañar a la gente? Lo único lo que hizo él fue comprar los derechos aquí en México del Not Fest. ¿Quién, quién, 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 Y quién? la. ¿Quién, hermano? ¿Quién hizo? ¿Quién? ¿De qué me estás hablando? Cuéntame, cuéntame, porque no entiendo nada. Ajá, Live Talent tiene algo que ver con Suma, sí, pero lo del Not Fest es con Cepeda, ¿ya no es con Cepeda? No, ya no es con Cepeda, hermano. No, Live pues ya nos Talent cargó la chingada. Si no es compró con Cepeda, ya nos cargó totalmente. la chingada. Compró totalmente los derechos del Not Fest. Eso es lo que más se puede decir. Me caga. Bueno, Live Talent le dio la madre al Ford Fest.
el año pasado. Y Live Talent, sí, ya te entendí. Entonces, Cepeda Bros ya no se hace cargo del Notfest. Ya, No, terminó. y de hecho, hermano, No, ya descargó. la gente está preguntando que qué pedo con las pulseras del Festival del Mal, que es, sí lo organizó Cepeda, pero que lo Sí, canceló. Y Festipo. Sumo Inferno, creo que, no sé si sea el mismo de Live Talent, o sea, el dueño, o trabaje para Live Talent. Pero el güey se lavó las manos. Dijo, no, ¿saben qué? Sus pulseritas aquí no valen. Y se me hace una falta de respeto hacia el público, quieras o no. Y bueno, el Notfest es de Slipknot. Yo no creo que Slipknot queme su festival, porque Hermano. el de Estados Unidos y el otro que hicieron en Francia, creo. Sí, creo es Francia. Son muy, muy importantes, güey. Yo no creo que Slipknot queme, a no ser que no tenga conocimiento, güey. Pero si aquí en México se están aventando la bolita, va a llegar a oídos de la gente de Slipknot, güey. Va a llegar a oídos de ellos. Y puede que por septiembre ahí se cancele y le cambien el nombre, o lo llamen nada más Four Fest, o quién sabe, güey. Y además, hermano, ya le quitaron el Tecate Notfest. Ya no se llama así. Ah, claro, Ahora se sí. Igual llama. como le quitaron el Tecate México Metal Fest, ¿no? O sea, es que es por contrato, ¿no? Dependiendo de la Sí, cervecera. por contrato, Ahora, sí. Ahorita. ¿qué cerveza o qué chupe? Ahora el México Metal Fest, además que va a dar puro tequila porque no han anunciado qué cerveza van a dar. Pero eso es lo de menos. La gente va a ir a pistear a un. De cualquier marca, sinceramente. Pero continuando con Vientos. lo Ajá. con lo nuestro, en verdad se me hace una reverenda mentada de madre. Y no sé, es como tú dices, para mí que es lindo, no he investigado a Live Talent. Porque si es como se dice, que te defraudó una vez, te va a volver a chingar. Ahora hay que... Esto se sube a YouTube, hermano. Y mucha gente lo va a escuchar y lo vamos a estar compartiendo. Hay que ser muy responsables con lo que se dice. Lo vuelvo a repetir. Estamos en medio, güey. Yo no conocía tan adentro lo del Notfest. Conozco un poco más del México Metal Fest por ti, güey. Y porque el año pasado tuvimos la oportunidad de cubrir el evento. Ahora, para seguir criticando lo que sucede del Notfest, hay que investigar un poquito más a fondo, porque yo creo que detrás de lo que se dice, yo supongo, ¿no? O sea, yo lo veo de esta manera. Notfest México, Cepeda Bros, Slipknot, cuando se hicieron los tres festivales seguidos, fueron de lo mejor que hubo. Tanto así que sí le pegó al Hell and Heaven, ¿eh? O sea, porque la organización, el cartel, güey, el último, el mejor logrado, no, el penúltimo, con Avenged Sevenfold, yo creo que fue súper mega cabrón. El último, que ya fue con A Perfect Circle, pues creo que ahí sí les bajó un poquito el pedo y como que se agüitaron, porque la verdad no les funcionó muy bien. Pero yo siento que sí hay que ser más efusivos a la hora de buscar la información, porque, bueno, muy respetablemente mi opinión, pero yo creo que en Facebook pues puede haber un mar, ¿no?, de información que no informa, más que nada desinforma, ¿no? Entonces hay que buscarle bien dónde está el pedo. Pero eso sí, Mira, hermano. yo como te lo digo, si son los mismos. Bueno, yo me imaginé, mira, yo imaginé esto, yo imaginé esto. Yo pensé que el Notfest con Cepeda Bros había adoptado el Force Fest. Y yo dije, ah, lo rescataron de lo que hicieron el año pasado. O sea, se pensaba lo mejor, güey. Pero ahorita que estás diciendo que realmente Cepeda Bros no tocó al Notfest y lo adopta Live Talent, los mismos que fracasaron el año pasado y solamente agarraron a los dos festivales como pinche banderita, güey, para jalar gente.
pues detrás de los festivales hay información muy, muy oscura, güey. Hay que aclararlo un poco y empezar a buscarle, güey. Pero bueno, Mira, es tu humilde opinión, ¿no? hermano, es como tú dices, y yo se lo digo a todo el público. Yo qué es lo que gano con decirles mentiras. Es como tú dices, siempre cuando sale una noticia, en lo que tú quieras, siempre hay que investigar a fondo, siempre, no solamente es Facebook, hay que investigar todas las páginas, todo desde la raíz, desde Cepeda, desde cuando tú quieras. Y es como si dice, siempre hay que decir las cosas con fundamentos, porque si no, ¿para qué expresarnos y echarle mentiras a la gente? Yo solamente les digo, yo sé que el cartel del Not Fest y del Ford Fest van a estar chidos, van a estar chingones, lo sé. Pero lo que sí les advierto, y ojalá que yo me quede, ¿cómo se dice? Ojalá que no suceda, es de que el que te la hizo una vez, te la va a hacer dos veces. Pero algo sí, si algo llega a salir mal allá en donde quiera que lo hagan, estos dos festivales, se van a querer, ¿cómo se dice? Escudar con el Not Fest. Bueno, aquí ya siendo más, no sé, visualmente expectativos con respecto al México Metal Fest, tú ya lo dijiste que ya el México ya tiene vendidos sus boletos, que ya tiene muchos fans, porque el México ha sido un festival que aparte de que se encuentra muy separado de la Ciudad de México, que es donde se van a llevar estos festivales, si fuera ahí en Sonora o no sé, en Aguascalientes, pues estaría muy cerca de ustedes. Entonces, pues, estamos a 1000 kilómetros, hermano, es bastante distancia. Sí se me hace una situación muy vengativa, son patadas de ahogado, eso de querer tumbar a huevo al México, porque el México, aparte de los carteles muy bien logrados, porque si nos ponemos a pensar de hasta estoy viendo a ver si no tenía por aquí el cartel del México. No, hubiera estado chido haberlo puesto para este video. Si gustas te lo digo, hermano, me lo No, sé no, 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 de no, realmente yo memoria. lo buscaba, güey, para ponerlo en el video, porque este es un video, güey, que se sube a YouTube, entonces pude haberlo Oh, colocado, güey. sí. Si Pero no, no, gustas te no lo les mando al puedo. terminar la transmisión, hermano. Sí, hermano, y Tengo al todo a terminar la te voy a mano. explicar que por qué lo necesito ahorita, no ya después, ya después ya no lo necesito, porque realmente no lo edito. Se coloca automáticamente aquí en esta transmisión en Twitch. Pero bueno, el cartel está respetando un chingo los gustos de las personas que están pagando por él. O sea, conforme se iban haciendo los anuncios de las bandas, y no es por echarle tierra al Not Fest, no es por echarle tierra, pero o sea, yo no sé quién se haga cargo de los carteles del México Metal Fest, pero es gente que sabe. Es gente que sabe. Desde el del año pasado nos dimos cuenta que los anuncios de las bandas, así conforme han sido agendadas las fechas de las bandas contratadas, no es a lo loco, ¿eh? O sea, bueno. Desde el headliner y las que se han ido desprendiendo, la última mencionada, me parece, la última fue Dying Fetus, ¿no? La que anunciaron, ¿sí fue la última? Fetus, sí, Dying correctamente. Fetus, ok. O sea, realmente, el festival es un festival de metal para conocedores del género. Y perdonen que lo diga así tan articulada o testiculadamente, Se pero les llama realmente es un Truth. festival para conocedores del metal. No es como Para el Truth. Four Fest. El Four Fest del año pasado no era un festival de metal. Era un festival de chile mole pozole con tortas de pollo Comercial. en pasilla, donde estaba División Minúscula, estaba este cabrón Charlie Montana, güey. ¿Ves? Estaba, o sea,
Obvio, estuvieron bandas buenísimas, ¿no? De la talla de. Déjame recordar algo que estuvo bueno allá en el Ford Fest. ¿Quién estuvo bueno? A ver, recuérdame a alguien, güey, de los grandes, de ese cartel del año pasado, güey. La que sea, güey, recuérdame una. Slayer, Slayer. Anthrax, Ahí está, ahí está. Anthrax. Ahí está. Bueno, ya dijiste, era la que estaba yo buscando, güey, Slayer. Pero imagínate, güey. Y nada más tú imagínalo de esta manera, ¿no? Slayer. ¿Cómo lo vas desglosando, güey? A modo de, ¿por qué chingada madre llegó Charlie Montana? Es mexicano y es rockero, güey. Y se le quiere a Charlie Montana, güey. Es un artista, güey. Reconocido, respetado en México. No es por echarle mierda a Charlie Montana, güey. Pero yo a Charlie Montana lo veo en el Puente de Fierro de Catepec, güey. Lo veo en esta madre, en el ex balneario olímpico de Pantitlán, güey. Lo veo en Chimalhuacán, güey. ¿Por qué chingada madre lo iba a ver en Teotihuacán, güey, al lado de Slayer? Realmente, sí fue un cartel, güey, a lo pendejo, güey. Yo sé que muchos, a lo mejor que escuchen este podcast, video en YouTube, van a decir: sí, güey, pero no mames. Cuesta un huevo hacerlo, a ver, hazlo tú. Sí, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Es más, si a mí me dieran la lana para hacerlo, yo haría peores pendejadas, pero yo no soy un profesional del entretenimiento, güey. Son ellos, güey. La E-Talent son unos profesionales del entretenimiento, güey. Se dedican a hacer espectáculos, güey. Y lo que ofrecieron en el Ford Fest fue una pinche natilla, güey, con tierra, güey. Tirada en una esquina al lado de una coladera, güey. Eso fue lo que ofrecieron, güey. Ahora, ¿vendieron boletos? Sí. ¿El clima les partió su puta madre? Sí. Pero ¿por qué mucha gente no asistió o los que asistieron se quejaron de comida podrida, de estacionamientos de 200, 300, 400 varos, de robos, güey, de que había mucho chaca alrededor pidiendo dinero, güey, que pásame 10 varos para la guama, carnal, y que no sé qué? Obvio, porque no hubo un respaldo por parte de esta empresa que se dedica al espectáculo, güey. No hubo un respaldo atrás, güey. Que les dijera, güey, aquí en Teotihuacán es Estado de México, güey. No estás allá en Toluca y no estás allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, estás en el Estado de México, güey. Vas a jalar perrada a lo bestia, güey. Va a venir mucha gente, güey, de todos los alrededores, güey. Obvio, güey, vendedores ambulantes, güey, drogadictos, monos, güey. Gente que se acerca al bullicio, güey. Tuvimos quejas, güey, de robos, güey, de asaltos, güey. Hubo. En redes sociales, güey, hubo hasta chicas que decían que fueron acosadas, güey. O sea, el lodazal, güey, la falta de respeto hacia los tiempos de cada una de las bandas, güey. La cancelación de muchas bandas, obvio, ¿por qué cancelaron bandas, güey? Muchos factores, el dinero, la logística, o simplemente de que cancela una y de ahí se agarran varias porque dicen: esto ya O valió si pito, no, güey. O sea, un chingo de madres, güey. Y el o México si no no, güey. tienen El México no, güey. otro. El México es una chingonería, güey. El México no, güey. El México es un festival, güey, que tiene 364 días, güey, para trabajar arduamente, güey. Esos güeyes ya vendieron sus boletos, los del México, güey. Ya vendieron sus boletos, ya los vendieron. Ya tienen su cartel y ya no están trabajando en el festival que vamos a ver el 30 de noviembre, güey. Esos güeyes ya están trabajando en el festival del En la próxima. 2020, güey. Así está trabajando Claro. Cacique Entertainment, güey. Y Live Talent le tiene celos, güey. No exactamente como si Pepsi le tuviera celos a Coca-Cola, güey. O viceversa, güey. No, realmente es porque a lo mejor Live Talent no tiene dentro de sus filas, güey, dentro de sus organizadores, dentro de la gente que administra este pedo, no tiene gente talentosa como lo tiene Cacique, güey. Yo lo veo de esa manera. ¿Te das cuenta en el talento, güey, de Cacique desde que te presentan un pinche cartel como el que es para este 30 de noviembre, güey? ¿Quién es el headliner del México Metal Fest, güey? ¿Quién es? Emperor. Emperor, güey. O sea, O una sea, ¿qué más banda quieres? Blacker, güey, una banda black metal de la vieja Bona. escuela, güey. Le arriesgaron, güey. O sea, es una bandototota, pero no es Cradle, no es Dimmu.
O sea, es una bandotototota, güey. O sea, date cuenta. Y de ahí se va desglosando, güey. O sea, yo lo veo, güey, en el canal de Amusia, güey. Yo lo veo con la gente de medios de acá de la Ciudad de México, güey. Cómo le aventaban flores a cada anuncio, güey, del festival, del cartel, güey. Anunciaban una banda y luego hacían un video o hacían una reseña o subían una crítica, güey. Porque cada vez se ponía mejor, güey. O sea, esto es para conocedores. Es muy bien cierto y voy a quemar ahorita aquí a mi amigo Freddy Castillo porque él hizo la publicación en Metal Corrosivo, que fue muy criticada cuando terminó el Domination y puso mi amigo Freddy Castillo. Dijo, ya terminó el festival de los niños, ahora sigue el de los adultos. ¿Sí o no? Claro que sí, yo fui y Ahí te lo está. digo y te lo aseguro. Ahí está. Freddy Castillo fue el culpable. Y si te das cuenta, Yo mero fui. hubo gente que no le gustó ese comentario. Así como que, ay, ¿a poco sí? Porque realmente, güey, el cartel del Domination, ¿qué traía, güey? ¿Qué traía, güey? O sea, mencióname dos bandas super comerciales rockeras del Domination. Y no lo voy a decir yo, quiero que lo digas tú, que te vaya en Monterrey, que tú digas tal y tal, güey. Dime dos, güey, la que sea. Pues los headliners, Los Headliners, güey. güey. Kiss y Alice Alice Cooper. Cooper. Que no son metal, güey. El Domination no es metal, güey. Aquí eso es lo que tenemos una bronca enorme, güey, con los festivales del tercer mundo, ¿no? O sea, aquí en nuestro país, güey. Yo. Que los medios, güey, y la gente, güey, mal identifican, ¿no? El rock pesado, el hard rock o el rock duro, güey, con el metal, güey. El metal. ¿Quieres ir a un concierto de metal? Vas al México Metal Fest, güey. De metal, güey. De metal. ¿Quieres ir a un concierto de rock duro? Pues te vas al Not Fest, güey. O no sé qué vayan a sacar, porque en el Not Fest ya estaban hablando de Manowar y esos pedos, ¿no? Sí, hasta de hecho te lo digo, hermano, sinceramente, Mosh Pit hace mejores carteles que el Domination, güey, no mames. A los señores de Live Talent, ¿cómo se han comido los mocos, eh? Ya debieron haberse llevado a Armando Castellanos, güey, a Armand C. Yacinti, güey. O sea, ya debieron haber Sinceramente. visto, güey, gente que realmente fuera de hueso colorado, güey, dentro de la escena nacional y la escena mundial. Hay gente muy talentosa, tan solo dentro de los Osmium Metal Awards, güey. Hay gente muy talentosa. A excepción de Solórzano, ese güey no. Pero fuera de eso, güey, este Armand, güey, que le dijeran, ¿sabes qué onda, güey? Tenemos 1 millón de dólares, vamos a hacer le queremos dar en su pinche madre el México Metal Fest. Tenemos 1 millón de dólares para arrancar, güey. Dame un cartel nada más de 8 bandas, güey. Para partirle su madre el México. No, manches, pinche Armand se arma un cartel, güey. Que la verdad se echa a correr cacique, güey. Pero ¿qué es lo que sucede? Es lo que te vuelvo a repetir, güey. Cacique tiene talento dentro de su empresa, güey. Talento, güey. Gente profesional, güey. Que realmente conoce, güey, de esto, güey. Conoce a las Y mira, bandas, güey. güey. Conoce los gustos de las personas. Live Talent, no. Ahora vamos a ver el cartel de Not Fest, güey. Que por Claro, cierto, pero antes de necesitamos. que hables, hermano, deja, porque voy a poner aquí de ahora en adelante, aquí en el video que te estoy comentando que se sube a YouTube de este Versus, donde yo y un par de colaboradores de Metal Corrosivo, Megatones. hicimos un pequeño flyercito de lo que podría ser que viniera en el Not Fest For Fest de este 30 de noviembre y 1 de diciembre. Y mencionamos a Manowar, Baby Metal y Slipknot. Entonces, pues, lo voy a dejar aquí para que sigamos conversando, porque esto aparece en la versión ya recalentada del YouTube. ¿Qué quieres decir, hermano? Disculpa que te moleste, discúlpame. Mira, te voy a decir sinceramente, yo considero que Live Talent arma los flyers como si fuera, ¿sabes qué? Vamos a hacer un festival, pero ya es mañana, güey. No, pues ¿quiénes están ahí por la órbita? Contáctalos, sí, güey, chingue su madre. Y ponen a las bandas por donde quiera. A la primera que diga yo mero, esa mera, sin fijarse, si realmente quisieran hacer
Bueno, hay fórmulas para hacer un festival 100% comercial, pero lo que hacen estos vatos es un revoltijo. Si tú te sientas y te fijas en las bandas, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, esto. Y ya lo vas conjugando y las cosas te salen bien, pero cuando lo haces a la carrera y por querer fregar a alguien, las cosas te van a salir mal. Es como les digo, yo no les deseo mal ni nada, solamente les di, yo agarro argumentos de la promotora que está organizando este gran evento, porque quieras o no, un Not Fest es chingón, pero en esta ocasión con Live Talent tengo mis dudas, hermano. Yo te lo digo, güey, yo te lo dije, güey. Yo cuando vi el Not Fest, yo pensé que era con Cepeda Bros, güey. Yo dije, ah, pues se jalaron al Four Fest, o sea, los Cepeda son gente muy profesional, güey. La verdad, si soltaron el Not Fest, yo creo que fue porque la tiro, ellos no, los Cepeda Bros, esos güey, son la verga. Lo soltaron, yo creo que porque igual si terminó su contrato, güey. Igual y el año pasado tuvieron broncas para aventar el festival, güey. Y nada más tenían 4 años de contrato, porque lo tuvieron 4 años, güey, prácticamente, güey. Y le sacaron jugo a 3, güey. Entonces, si se agarraron al Force, yo, neta, güey, yo pensé que eran los Cepeda, y yo sí dije, ay, pinche cacique, ahora sí le va a arder, güey. Porque yo dije, estos güeyes organizan verga, güey. O sea, son chingones, güey. Pero ahorita que lo mencionas, que Live Talent. O sea, nada más agarró el nombrecito y piensa que la gente se le va a olvidar lo que sucedió en Teotihuacán, güey. La gente ya no olvida nada, güey. O sea, la gente ya no, ya no. Bueno, no sé, en Facebook, güey, yo tan solo en Twitter, cuando hicieron el anuncio hace 8 días, güey. Chingo de gente ahí reclamándoles. Hasta hubo un cabrón que hasta dijo: ya van a devolverme el dinero de mi boleto, culeros. O sea, De hecho, imagínate, güey, güey. O sea, de hay hecho. muchas broncas detrás, güey. Muchas broncas, güey. Y de hecho, y fíjate lo que les responden a la gente, güey. O sea, son hipócritas los del. Los organizadores de estos dos festivales, hermano. O sea, ya engañaron a la gente. Ponen otra vez su festival Four Fest o Force Fest, no sé cómo se llame, pero lo conjugan con el Not Fest. Ahí es donde te digo que se tapan con el Not Fest. Y por eso lo pusieron primero, porque ya sí salen las cosas mal el domingo, pero ¿sabes qué? El sábado, que yo tuve lleno. O Bueno, sea, de ahí se lavan las manos, hermano. haciendo de cuenta de que Live Talent, güey, cambia, se dieron cuenta del fracaso del Ford Fest y cambian su gente, güey. Meten gente muy profesional, güey, y gente que conoce y gente que sabe que el público espera ciertas bandas. ¿A ti qué bandas, hagamos de cuenta, güey, fuera de lo que sea tu zona donde tú pudieses disfrutar? Nosotros sabemos que Metal Corrosivo, gracias a Cacique, güey, Freddy Castillo va a acudir el 30 de noviembre a la Plaza de los Sultanes. Si sí es en la plaza, ¿no? Esplanada. Esplanada de los Sultanes, chingada madre, vientos. Va a acudir, ¿no? Pero bueno, hagamos de cuenta que Freddy Castillo va a venir a la Ciudad de México o al área conurbada o al metropolitana, no sé dónde lo vayan a hacer este pinche festival. Vaya a Ya venir me y quiere ver festivales, güey. vetaron, Ya no importa, güey, pero quiere venir y quiere ver el festival, güey. ¿Qué bandas te gustaría ver en este festival, güey? O pues sea, que tú sinceramente dijeras, te lo ay, digo. güey, tal, tal, tal y tal. Nada más mencióname dos, güey, tres. Te lo digo sinceramente, yo desde hace mucho tiempo no tuve la oportunidad de ir a los pasados, pero yo a los que siempre he querido ver y también son unos de mis bandas favoritas es Slipknot, hermano. Sinceramente te lo digo, yo me considero un maggot para siempre, pero en esta ocasión se me hace injusto. Yo no defiendo mi zona. Yo defiendo el metal en general. Es como te digo, como en el Domination, si yo hubiera ido al Domination, hubiera ido a ver a Hammerfall, a un chingo de bandas, güey.
Y acá, si yo viviera en Ciudad de México, pues iría a ver a Slipknot, a Manowar y a las demás bandas que se vayan integrando desde el principio hasta el final, hermano. Porque así los disfrutas más. Porque bien o mal, mis gustos son universales. Me gusta desde, bueno, todo lo que abarque el metal, punk, rock, todo. O sea, no tengo un gusto específico, solamente que sea metal. Ok, bueno, ok. Ya te moriste, hermano, no te digo nada, a ver si te vuelvo a escuchar ahorita. Bueno, ¿no? Ahí está. ¿Sí me escuchó? Ahí te Claro. escuchas, hermano. Bueno, entonces, no tuviste oportunidad de venir. Vientos, hermano. Pero ahorita tenemos allá el México Metal Fest, que es una oportunidad grandísima, ¿no? Y de las bandas de allá, güey, del México, ¿cuál es dos que más estés emocionado de ver, güey? Te diría, cabrón. Nada más dos, señor, nada Nada más dos. Dos, pero o más sea, que tú dos. digas tal y tal. Esta y esta, la No. neta, me voy a sentir privilegiado. Tal y tal. La verdad, Six Feet Under, güey. Ajá. Six Feet Under. Carnal, me la pones difícil. No, pues nos vamos con Dark Angel. Dark Angel y Six Feet Under. Vientos, hermano. Sí. Sí, Six Feet también. Creo que estuvieron en el Hell and Heaven. Sí, estuvieron en el 2014, creo. 2014 acá, güey. Sí, ahorita estoy viendo aquí Sí, el cartelote 2014. porque aquí lo tengo en grandote. Sí, bandón, 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 bandón. Pues qué bueno, güey. Sí, Es lo que te hermano. decía, mira. El Hell and Heaven, güey, salió de Guadalajara, güey, para llegar a Texcoco, donde no se realizó y lo agarró César y lo metió al Autódromo Hermanos de Rodríguez, güey, en el 2014. Y trajo un cartel muy chingón, güey. Con cabezas comerciales como fue Kiss, Limp Bizkit, Rob Zombie y Korn, güey. Pero trajo a Annihilator, a Venom, a Samael, güey, a Obituary, Rotting Christ, Overkill. Bueno, Overkill no tanto, ¿no? Pero trajo a Angra, güey, que la verdad también estuvo muy interesante. A Christian Death, a Havoc. O sea, guardó, ¿no? Resguardó el Hell and Heaven, güey, pues esa idea de hacer festivales para conocedores, güey. Porque en Guadalajara, güey, yo recuerdo, me parece que la primer banda headliner que tuvo el Hell and Heaven en Guadalajara fue Haggard. Fue Haggard. Y creo que en el Sí, segundo fue Megadeth. O creo que fue fue otra y mega de después fue hermano. Megadeth, güey. Pero o sea, Te realmente voy a. venían respetando bastante bien los carteles, güey. Pero. Pero no, güey, se fue perdiendo, güey. Se fue perdiendo. El Pero Domination, ¿te mira. das cuenta, güey? Pero mira, fíjate. Sin criticar ni nada. A mí me encanta el Hell in Heaven. Pero en las primeras tres ediciones, la gente se quejaba del audio. Que hasta en la edición número 2, Megadeth, Dave Mustaine cortó el set list, güey. Lo Ajá. cortó así de lleno. Si acaso nada más tocó como creo que 20 o 30 minutos y se abajó literalmente, bueno. Pero fíjate cómo son las cosas. El Hell in Heaven, en vez de agüitarse y a pesar de las críticas al siguiente año, creo que fue con Motorhead o 2 años después, que no me acuerdo, cuando fue. Sí. No me acuerdo muy bien. Bueno, a la siguiente edición del Hell Sí, in fue Heaven. Motorhead. Sí, fue Motorhead, ya me acordé, güey. Sí, la que siguió de Megadeth, Bueno, ¿no? Sí, fue Motorhead. mejoraron el audio, hermano. Lo hicieron ahí, creo, al lado del Pepsi Center. Creo. Ahí en el estacionamiento. Sí, claro. En verdad lo mejoraron. Eso es querer darle al público una garantía y sin que te cancelaran bandas. O sea, ir mejorando en todos los sentidos y sin chingar a la gente. Claro. Pero cuando. Y sin querer fregar a otros festivales.
Y así fue cuando el Hell and Heaven se puso en mayo y todos respetan o respetaban ese mes de mayo que era para el Hell and Heaven. Bueno, Y así sucesivamente fue naciendo festivales. y en el 2015, sí, me parece que fue en el 2015, a ver, espérame. No, 2012, hermano. En el 2012, sí, 2015, qué tarado estoy. El Force Fest hace su primera edición en el Palacio de los Deportes, hermano. Y en la cabeza es Motorhead. Y igual viene Haggard. Porque el Force Fest siempre fue como que el hermano pequeño del Hell and Heaven, güey. Vino Haggard, Claro. vino Suicidal Tendencies, vino Anthrax, vino. No recuerdo quién más, obvio, Motorhead de cabeza. Y fue muy verga, güey. En esos tiempos, Metal Corrosivo apenas tenía un año de vida, güey. O sea, recuerdo perfectamente que vi a Lemmy a 10 metros, güey. Estuvimos muy cerca de ver a Lemmy, güey. Entonces, sí, está muy feo cómo se ha ido desquebrajando la idea de un festival aquí en México. Y bueno, yo quiero verlo de esta manera ya para darle cierre a esto, hermano. Yo creo que vamos a seguir hablando de esto en cada versus, güey, porque va a ser el tema de aquí a noviembre, hermano. O sea, vamos a seguir hablando de Claro que muchas sí. cosas y vienen muchas cosas, por supuesto. Tan solo, bueno, ya más adelante les platico. Pero ha sido tan exitoso en el mundo, o sea, en Europa, güey, los festivales, güey, el Download, el Hellfest, el Wacken, güey, que obvio, aquí en México iba a haber transformación, güey, iba a haber iba a suceder algo, güey. También porque la escena metalera mexicana creció, güey. Si tú recuerdas, bueno, a lo mejor no lo recuerdas, pero si estamos hablando del Four Fest, creo que solamente hubo una banda mexicana, güey, en ese cartel del Palacio de los Deportes, güey. En el de Guadalajara creo que también metían una o dos, güey. Pero en el Y de Domination hecho, metieron 20, güey. 20, güey, sí. bandas mexicanas, güey. Allá en Monterrey, güey, creo que se están metiendo como 8 bandas mexicanas, ¿no? O un poco más. ¿Cuántas Ocho. mexicanas están metiendo allá, güey, en el México? Creo que son 8 o 9. O sea, ve, ya es el Más una. aparte. Una tercera parte del cartel, güey, ya es talento nacional. Obvio que iba a haber una transformación, güey. Obvio que algo se iba a tambalear, güey. Porque ya hay escena en México, güey. Los intereses se empiezan a repartir, güey. Hace mucho tiempo, pues no, güey. O sea, llegaba un festival, güey, y ahora sí que era así como que. Pues íbamos a ver a las dos, tres bandas que sabíamos que existían poderosas en México, güey, y ya, pero ahora. Tan solo allá en Monterrey va a estar Cerberus, Muluk Pax, o quién más va a estar allá, mexicanos, güey, allá contigo, no me acuerdo bien, güey. Drontil, Ah, y Trotil, güey. Fall Creek, Tenkat, Fall Creek, Tenkat, creo que así se llama, es banda regiomontana y muchas bandas más, hermano. Me agarraste en curva, curva, No, no, no curva. pasa nada, nada más era por encimita, güey, pero una tercera parte del cartel, después de tantos años, güey, o sea, ya hay que verlo de esta manera, ¿no? A lo mejor sí nos seguimos enfocando en los headliners, ¿no? En las pinches cabezas, güey, como ahorita para toda la gente que está viendo este video, tenemos aquí una imagen de los supuestos, ¿no? Participantes del Not Fest, Fall Fest, que son Slipknot, Manowar y Baby Metal, güey. Pero bueno. Sabemos que en este cartel de Notfest va a haber muchas bandas mexicanas, güey. A lo mejor va a estar de nuevo Anafior, igual iba a estar Ágora, Seven, bla, 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 Del Barrio, Nostra Morte. No sé cuántas pinches bandas puedan ubicarse en el cartel, ¿no? Pero a final de cuentas, hermano, está funcionando lo que estamos haciendo todos, güey. Poquito o grande, güey, pero el seguir haciendo este tipo de programas, güey. El que siga habiendo entrega de reconocimientos, de premios, güey. Que los festivales sigan lloviendo, güey, lloviendo y lloviendo, güey. A final de cuentas,
A lo mejor al público, a lo mejor a los organizadores no les está conviniendo mucho, güey. Pero a la escena metalera mexicana está de relujo esto, ¿eh? Sí, hermanos, de hecho, tenemos mucho trabajo, mucha chamba acá en Monterrey. Gracias a todos los promotores que le están echando ganas. Además, antes nada más te incluían una banda mexicana cuando venía alguien internacional. Ahorita te incluyen tres. Y las tres son de Pues sí. calidad. Pues bueno. Pero es como tú dices, estaremos hablando más a fondo y claro, como tú dices, vamos a estar investigando más sobre el Not Fest, güey. Es lo que más me duele, que la palabra Not Fest, y te lo digo, hasta tengo miedo que dañen la reputación del Not Fest, hermano. Porque quieras o no, como fan de Slipknot, tú quieres que el Not Fest siempre esté en alto. Pero en esta ocasión lo aventaron por adelante, hermano, para lavarse las manos. Esa es mi opinión. Muy bien, señor Freddy. Pues nos despedimos, hermano. Está. Pues vamos a poner una rolita, pero que no sea, ya sabes, broncas con el copy. No sé, algo Mira, hermano, mexicanón, ¿qué te parece? O tú ¿qué te dime. parece si ponemos una banda que ha estado en los tres grandes festivales de metal aquí en México? No sé si los conozcas. Son mis paisas. ¿Tienes algo de Maligno? Vamos a buscarlo, va, No. en lo que seguimos hablando. Bueno, mientras vamos a Creo que sí, creo que sí. Mandarles. Bueno, tú me dices. Vamos a mandarle un gran saludo a toda esa raza que nos está escuchando por Twitch, por My Listen to Radio, por YouTube. Suscríbanse y denle clic a la campanita. Estoy todos los miércoles con la Nación del Metal. Recuerden, este próximo viernes tenemos una cita en el 10 aniversario de Neural FX en el Café Iguana. No te lo pierdas, por allá va a estar tu buen amigo y servidor Freddy Castillo cubriendo este excelente evento. Y lo más importante es no cover en el escenario principal. Nos vemos allá. Vamos a celebrar estos 10 años de Neural FX y un gran saludo a nuestros buenos hermanos. Sí ¿Sí? hubo, Ok. entiendo. Sí hubo. Tenemos Bueno. nada más una, güey. A ver, mal. ¿Cuál es? Insano. Insano de Maligno, güey. Insano, oh, excelente tema. Nos vamos con esta, ¿va? Porque, claro que sí, hermano, algo que quieras para concluir o No, lo cierro pues yo. que no se pierdan el próximo versus, ¿no? Que no se pierdan el próximo versus. Claro. Los lunes a las 10. Vamos a estar A hablando las 10 siempre un de la chingo de noche. pendejadas. Claro que sí, en esta ocasión fue más conceptual, pero ya más adelante les prometo decir más pendejadas, mientras Roy se está sacudiendo las narices, eso creo, pero bueno, banda, les agradezco por brindarnos su tiempo, su espacio, y recuerden, si la bestia ruge es porque está escuchando metal, nos vamos a quedar con Maligno, los dejo con mi buen hermano y amigo, compañero y socio, Roy, y soy el único que le dice que es putito. Nada, Vámonos, mi señor. respeto, Roy. Gracias, Te dejo los hermano. micrófonos y despídete de la raza. Ahí nos vemos, banda. Aquí les dejamos esta de Maligno, se llama Insano. No olviden escuchar al Fredicillo el miércoles a las 9 con La Nación del Metal. Que por cierto, no nos dijiste si va a ser el de Ronnie James Dio para el miércoles. Va a ser un especial de Neural FX, hermano. Ah, vientos. Por cierto, ellos tocan este fin de semana acá. Al Claro, hermano, ratito mandamos el flyer. Va, hermano. Entonces repetimos, ya tiré el Insano. promo. Mientos, Insano. Maligno aquí en Metal Corrosivo. Vámonos. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta luego, México. Adiós, Monterrey. Se quedan con Maligno, Insano. Hasta la próxima. Sale pues, bye. 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 Bye.